Buenos días. Esta es la tercera conferencia del ciclo de radioastronomía cometaria, en la que hablaremos sobre las máquinas de la radioastronomía cometaria. Y para ello haremos una introducción breve a los conceptos básicos de la estructura cometaria. ¿Qué es un cometa? ¿Qué estructura poseen esos relativamente pequeños objetos, o como se denominan en la jerga astronómica, esos objetos menores del sistema solar, que constituyen el grueso de objetos helados del sistema solar? Pues los cometas son uno o varios fragmentos rocosos de silicatos de hierro, estructuras de magnesio y manganeso, inmersos en una envoltura volátil cuya mezcla está compuesta de agua pesada, es decir, agua compuesta por un átomo de hidrógeno que contiene un neutrón o dos en su núcleo y que constituye lo que se denomina el agua pesada, o sea, el agua constituida por deuterio o tritio y el oxígeno. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, propano, etanol, metanol, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, acetileno, es decir, una enorme variedad de componentes altamente volátiles y abundante polvo en esta mezcla. Esa es básicamente la estructura de un objeto helado, es decir, de un objeto cometario del sistema solar. Las características físicas de los cometas se originan y desarrollan y se constituyen en fenómenos observables para la astronomía cuando el núcleo cometario ingresa al sistema solar interior e interactúa con el viento solar. Es decir, cuando ese objeto, que inicialmente en su ingreso al sistema solar interior estaba prácticamente desprovisto de una atmósfera, o como se le denomina comúnmente, coma, y por supuesto desprovisto de cualquier tipo de cola cometaria, ingresa al sistema solar interior como se denomina un núcleo desnudo, y al recibir directamente la radiación electromagnética solar y el flujo de partículas provenientes del Sol, en lo que se constituye como el viento solar, que está constituido por ese enorme flujo de partículas que viajan a velocidades de entre 600 y 1000 kilómetros por segundo, junto con las ondas electromagnéticas en las diversas frecuencias de la radiación electromagnética. Es decir, que un cometa no posee todo el tiempo atmósfera o coma y colas. Sin embargo, a distancias del orden de la distancia desde el Sol hasta Plutón o hasta Neptuno, un cometa debe tener una atmósfera muy tenue, muy pero muy tenue, constituida por el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son entre los materiales volátiles los de más alta volatilidad. Pero esta atmósfera, por llamarla así, esta coma, es prácticamente invisible a cualquier instrumento astronómico desde la Tierra. Incluso es invisible a las mismas observaciones hechas por sondas
y por naves espaciales diseñadas para, implementadas y lanzadas para observar cometas. And evaporate, creating an atmosphere of gas and dust around the comet. This atmosphere is called a coma. Radiation from the sun pushes some of this atmosphere into a long tail. A comet's tail always points away from the sun, no matter which way the comet is moving. Gases in the coma and... Este resumen de la forma como se desarrollan los fenómenos cometarios, entonces lo vamos a explicar imagen a imagen. Entonces, cuando un núcleo desnudo ingresa al sistema solar interior, comienzan los procesos de sublimación. El cometa entonces exhibe una coma o atmósfera, como lo muestra esta imagen del cometa C2001A2 lineal, o sea, es un cometa catalogado como el C2021A2 y observado por la máquina de observación Liner. Una vez desarrolla la coma, prácticamente casi que ocurre en muy poco tiempo. El proceso de formación de la coma no es un proceso lento, es un proceso supremamente rápido, como lo es también el de la formación de las diversas comas, de las diversas colas, la cola de polvo, la cola de hidrógeno, la cola de carbono inclusive, y la cola iónica, que es constituida fundamentalmente por material, por átomos y moléculas altamente ionizados, y que por estar ionizados e interactuar directamente con el campo magnético solar, entonces adquieren una dirección diferente a la cola de polvo. La cola de polvo está, por decirlo así, libre del campo magnético solar, obedece más bien a la dinámica y a la dirección en particular que le impone el viento solar, mientras que la cola iónica no obedece a la dinámica y a la dirección que le pueda imponer el viento solar, sino más bien a la que le impone su interacción con el campo magnético solar, con el campo magnético de la región donde estas colas se originaron, y que claro, al pasar de una región de campo magnético a otra en la que el campo magnético está invertido, dado que el campo magnético solar a nivel muy general está dividido en cuatro grandes regiones. En una región las líneas de campo son entrantes, en la siguiente región son líneas de campo salientes, por decirlo así, y en la otra región entrantes y en la otra salientes, y como la cola, las colas en su totalidad se forman en una determinada región, al pasar de una región de campo magnético a otra región donde el campo magnético está invertido, entonces se presentan desconexiones de la cola iónica del cometa. Y la cola ya desconectada, la cola de plasma o cola iónica desconectada, viaja inmersa en el viento solar. Son fenómenos muy importantes, muy interesantes, pero también a la vez muy difíciles de describir, dado que para explicar la desconexión de una cola iónica, que aún no está explicada completamente, se requiere la utilización de la magnetohidrodinámica. ¿Y qué es la magnetohidrodinámica? Como su nombre lo indica, es el estudio de la dinámica de un fluido conductor eléctrico inmerso en un campo magnético. Por eso se llama magnetohidrodinámica. Y entonces, aquí en este caso, ¿quién es el fluido conductor eléctrico? Pues la cola iónica, que está constituida por iones, y que se convierte en ese contexto astronómico, en ese contexto interplanetario, en un fluido conductor eléctrico que interactúa con el campo magnético. Y entonces para ello se requiere la teoría de la magnetohidrodinámica, que es a la larga una complicada mezcla conceptual y matemática de las ecuaciones de Maxwell,
con las ecuaciones de la hidrodinámica. Entonces, desde ahí mismo podemos ver la complejidad del formalismo matemático, aunque se trata de un formalismo matemático clásico, porque obviamente el proceso de desconexión de la cola iónica son fenómenos no relativistas, pero aún así que se trata de un formalismo conceptual y matemático clásico, una magnetohidrodinámica clásica, porque también la hay relativista, aunque se trate de esa formulación en el contexto clásico, son problemas muy complejos, muy complicados. Aún no se tiene un modelo completamente elaborado que dé cuenta rigurosamente de la desconexión de una cola iónica. Claro, existen los modelos básicos iniciales, incluso simulaciones que han venido generándose desde la década del 80, 90, pero aún hay mucho por hacer en ese contexto. En esta imagen central vemos a una resolución un poco mayor la desconexión de la cola iónica del cometa Hyakutake, que fue captada en la región visible y en la región infrarroja, cuando este cometa tuvo su paso por el sistema solar interior y tuvo su mayor acercamiento a la Tierra y al Sol. En ese momento se pudieron tomar imágenes de muy buena resolución en el rango visible e infrarrojo del espectro electromagnético. ¿Qué son entonces las máquinas de la radioastronomía cometaria? Pues son radiotelescopios. ¿Y qué es un radiotelescopio? Pues un radiotelescopio no es nada más ni nada menos que una antena que está conectada a un dispositivo electrónico dispensioso constituido por una enorme cantidad de tarjetas electrónicas en sus diversas etapas. Para tratar el ruido, para tratar el procesamiento de la señal, para hacer el control del mismo movimiento del radiotelescopio, de la antena, para enviar toda esa información a un gran clúster, ¿cierto? Entonces, es una máquina que permite a los astrónomos seleccionar ondas electromagnéticas a diferentes longitudes de onda, provenientes de cometas y en general de objetos del universo. En las imágenes de la diapositiva, entonces, observamos, por ejemplo, una antena parabólica, que es un radiotelescopio, entonces, con su amplificador de bajo ruido, con su entrada, que se dirige hacia el hardware de la gran máquina de observación radioastronómica, las salas de control cuando son en algunas ocasiones construidas sobre la misma base del radiotelescopio, aunque hoy por día muchas de estas máquinas de observación científica en el contexto astronómico están robotizadas. No solamente tenemos antenas parabólicas, también se tienen antenas, por ejemplo, como esta, tipo Yagi, pero obviamente también conectada, como lo decimos aquí, a un dispositivo electrónico muy refinado con electrónica de última generación y conectado, hoy como debe ser, a un clúster de computación científica o una antena como esta, una multiantena, en particular cuatro antenas espirales tipo Krauss, pero conectadas también pues a un dispositivo electrónico, a un clúster de computación o a una máquina de computación científica. Antenas como estas en particular, muy de cerca, algunas antenas del gran arreglo del kilómetro cuadrado situado en el África. ¿Cómo opera un radiotelescopio? Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de... El mejor ejemplo para explicarlo es un radio. ¿Cómo le pasa una pisonadora al teléfono?
electrodomésticos de las marcas Teca, Franke, Nevanza, Kata, Tietrich. Compositor minimalista, compositor neoclásico. Dentro de la cuota, a repartir entre 5 países. Pues a las 8:30 de la mañana, a las 7:30. Cada vez que sintonizamos el radio, nos situamos en una frecuencia concreta, escuchamos una respectiva emisora, y esa es la base del funcionamiento de un radiotelescopio. O sea, para explorar un objeto del universo, debemos sintonizar el radiotelescopio a una determinada frecuencia o longitud de onda de la radiación electromagnética que produce uno u otro fenómeno en el ambiente de un objeto del universo, una estrella, un cometa, una atmósfera planetaria, el centro de una galaxia, la región que rodea a un agujero negro, el ambiente que rodea una estrella de neutrones, las vecindades de una enana blanca y los diversos objetos del universo. Es un radiotelescopio. En ese aspecto podemos compararlo con el radio, pues, de la casa. Si nosotros queremos, por ejemplo, escuchar la emisora de la Universidad Distrital, entonces consultamos cuál es la frecuencia a la que opera esa emisora, 90.4 MHz. Tomamos el radio, lo encendemos y movemos el dial o el display digital hasta encontrar 90.4 MHz. Y entonces inmediatamente, si no hay perturbaciones atmosféricas, si no hay ruido cercano a la antena o al radio, captaremos nítidamente la transmisión, la señal de esa emisora de la Universidad Distrital. Escucharemos su música, escucharemos lo que dice el locutor, escucharemos el programa que están transmitiendo. El radiotelescopio nos pudiera permitir escuchar. En esencia, hay muchos radiotelescopios didácticos que transforman esas señales en señales de audio. Y podemos escuchar, por ejemplo, el ruido de Júpiter, el ruido del universo, el ruido de una estrella, el ruido del sol. Pero, en particular, el radiotelescopio es una máquina, un instrumento de observación científica cuya sintonización es un poco más dispensiosa, más complicada. Es una sintonización que requiere de todo una maquinaria, por decirlo así. Por eso llamamos las máquinas de la observación científica, las máquinas de la radioastronomía cometaria. Porque no es solamente la antena, sino que la antena está montada sobre toda una montura ecuatorial para poderlo mover en coordenadas ecuatoriales. Está montada, toda esa montura está estrechamente conectada a un mecanismo que acostumbran a llamar el mecanismo de relojería, porque permite mover de una manera muy específica toda esta gran antena en coordenadas ecuatoriales. Y para ello se requiere no solamente una ingeniería electrónica, sino también una ingeniería de sistemas, una computación de última generación. Y por ello toda esta estructura está conectada a una máquina de computación científica que permite desde un teclado, permite escribir las instrucciones apropiadas en un determinado software o en una determinada consola de manejo para poder no solamente mover el telescopio, sino, como lo observamos antes, sintonizarlo a una determinada frecuencia o longitud de onda en la que sabemos a priori
ocurren determinados fenómenos que producen radiación electromagnética en esas frecuencias o en esas longitudes de onda, y así poder entonces captar mediante este instrumento científico esas señales y convertirlas en una gráfica de la magnitud del vector de Poynting en función de la longitud de onda o de la frecuencia. O sea, como diríamos más técnicamente, obtener con el concurso de la computación, de la electrónica, del software y de nuestros conocimientos, un espectro de potencia finalmente, que me permitirá analizar, le permitirá a los astrónomos, a los radioastrónomos, a los físicos, a los matemáticos, interpretar ese espectro de potencia y poder inferir magnitudes físicas que permitan construir a la comunidad científica un modelo de la fenomenología que ocurre en un determinado objeto del universo, o en particular en una atmósfera cometaria o en la superficie de un núcleo cometario. Entonces, ¿a qué frecuencias la radioastronomía, los astrónomos, sintonizan un radiotelescopio? Tenemos una tabla entonces de algunas, no todas, de algunas frecuencias, las más importantes, las más usuales para iniciar el estudio radioastronómico de los cometas. Tenemos esta tablita en la que tenemos, por ejemplo, para estudiar uno de los componentes más fundamentales del universo y que también se hacen presentes en la atmósfera cometaria, el hidrógeno atómico, que en determinadas ocasiones, al ser excitado al primer estado hiperfino, y después su retorno al estado fundamental, emite un fotón de radiación electromagnética en 21 centímetros. Y como son miles de millones de átomos de hidrógeno, pues el grueso de toda esa radiación electromagnética en 21 centímetros son miles de millones de fotones que se pueden tratar como una onda electromagnética que llega al radiotelescopio y puede ser captada cuando el radiotelescopio está sintonizado en esa longitud de onda que, o equivalentemente en su frecuencia, que son 1420,4 MHz. Otra de las líneas importantes en la radioastronomía cometaria es la línea de emisión en 18 centímetros, que es mucho más compleja que la producida por el hidrógeno atómico, porque en esta ocasión es una radiación electromagnética en 18 centímetros que se produce por el paso de un estado excitado a un estado fundamental, pero que tiene tres componentes hiperfinas. Ahora lo vamos en la próxima conferencia lo vamos a discutir un poco más. Para estudiar, por ejemplo, el amoníaco, entonces sintonizamos un radiotelescopio a 1.3 centímetros de longitud de onda, o que equivale a 23.723 GHz. En el caso de los 18 centímetros, por ejemplo, equivale a 1667.359 MHz. Para estudiar la producción de agua pesada, como les decía, de agua basada en el deuterio, sintonizamos el radiotelescopio a 3.7 milímetros, que equivale a 80,578 GHz. En el caso del cianuro de hidrógeno, 3.3 milímetros o 90.66 GHz. En metanol, a 2.8 milímetros o 107 GHz. El monóxido de carbono, a 2.7 milímetros,
el CN a 2.6 milímetros o 113.5 gigahertz. Entonces tenemos apenas un número básico de las diversas longitudes o equivalentemente diversas frecuencias en la que la radioastronomía sintoniza un radiotelescopio para estudiar, por ejemplo, en el caso cometario, la tasa de producción de agua, o sea, la cantidad de átomos de hidrógeno producidos por unidad de tiempo, o sea, la tasa de producción de hidrógeno atómico, la tasa de producción del radical OH, la tasa de producción del NH3, etc. En cada una de esas longitudes de onda. Bueno, ¿cómo se produce una determinada línea? Tomemos, por ejemplo, el caso de cómo se produce la línea de 21 centímetros. ¿Cómo se produce esa línea de emisión de 21 centímetros en el hidrógeno neutro? Entonces, vamos a explicarlo lo más simple posible porque es un fenómeno muy complejo, muy complicado. Primero, observemos que el hidrógeno, el átomo de hidrógeno en su estado fundamental, tanto el estado fundamental a nivel atómico como el estado fundamental a nivel hiperfino, o sea, el estado fundamental que está estrechamente relacionado con la interacción spin-órbita, el estado hiperfino, entonces en su estado fundamental, pues el electrón se encuentra en el nivel n igual a 1, o sea, en la órbita correspondiente a n igual a 1. Y además, el estado hiperfino, los espines del protón y electrón son antiparalelos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el spin del protón tiene dirección vertical hacia arriba, por decirlo así, el del electrón tiene dirección del spin hacia abajo, son antiparalelos. Entonces, en este esquema estamos representando las características físicas del átomo de hidrógeno en su estado fundamental en el nivel hiperfino conocido como F igual a cero. Ahora veamos cuál es el primer estado excitado en su correspondiente nivel hiperfino F igual a 1. Entonces, el átomo de hidrógeno en su primer estado excitado, en su correspondiente nivel hiperfino F igual a 1, los espines son paralelos. O sea, el spin del protón tiene la misma dirección y sentido del spin del electrón. Bueno, y uno se pregunta, ¿y cómo hace para pasar un átomo de su estado fundamental a su primer estado excitado en el nivel hiperfino F igual a 1? Y entonces veamos, ¿cuál es el mecanismo que induce esta transición desde el estado F igual a 0, que es el estado fundamental, en el estado hiperfino fundamental, hacia el estado excitado en el nivel hiperfino F igual a 1? Fundamentalmente, el mecanismo es un ambiente colisional. Son las colisiones entre los átomos de hidrógeno las que inducen una transición dipolar magnética entre esos dos estados. Los átomos de hidrógeno en sus colisiones ganan un poquito de energía, un delta de energía muy pequeñito, pero que los permite pasar a este estado excitado. Y claro, cuando esto se empezó a plantear en el contexto de la física hace ya casi medio siglo, muchos se preguntaron,
en ese contexto complicado de la física, la estadística cuántica, oiga, pero si los coeficientes A, el coeficiente de Einstein 2, sub 2, 1, es 2,84 por 10 a la menos 15 segundos, y el inverso de ese coeficiente de Einstein asociado con estas transiciones hiperfinas, entre estados hiperfinos, está relacionado con un tiempo de vida media del nivel superior de 3,5 por 10 a la 14 segundos. Entonces sería imposible observar esos eventos en el cosmos. Sería imposible en eventos astrofísicos observar estos fenómenos, pero como son miles de millones de átomos de hidrógeno, pues es observable. Además, en el ambiente del medio interplanetario o del medio interestelar, que va desde los 90 Kelvin hasta los 8000 Kelvin, se pasa por una gama muy variada de energías cinéticas dadas por la constante de Boltzmann y la temperatura, que permiten esas transiciones y su transición inversa, o sea, el paso del estado excitado al estado fundamental, y en muchas ocasiones por eso se acostumbran a llamar líneas prohibidas, porque en el laboratorio no se puede obtener una transiciones de este tipo y poder entonces observar en el laboratorio estas radiaciones electromagnéticas provenientes de esos eventos y con esas longitudes de onda o esas frecuencias asociadas. Entonces, como cada átomo, o sea, los átomos de hidrógeno se excitan hacia esos niveles F1, pero todo átomo tiende a estar en su estado fundamental. Y entonces, ese átomo que tiende a estar en su estado fundamental efectúa una transición entre estados hiperfinos y alcanza su estado fundamental, y cuando lo hace, se emite un fotón de radiación electromagnética en 1420 MHz o 21 centímetros, que es calculable a partir de la diferencia de energía entre estados hiperfinos y las ecuaciones de la espectroscopía atómica, estrictamente hablando, con alta precisión, la frecuencia de la radiación electromagnética es 1420.40557.51786 MHz, y que corresponde a una longitud de onda de 21.10611.40.54.13 centímetros. Menciono estos valores de mayor precisión porque son los que finalmente se introducen tal cual en los códigos, en el software. Entonces, de esa manera es que se origina la radiación en 21 centímetros. O sea, cada átomo de esos miles de millones de átomos que efectúan la transición entre el estado excitado hiperfino F igual a 1 al estado hiperfino F igual a 0, y cada vez que decaen, por decirlo así, desde el estado F igual a 1 al estado F igual a 0, emiten un fotón de radiación electromagnética en 1420.4 MHz o equivalentemente en 21.1 centímetros. Y esa es la radiación que es finalmente detectada y procesada y estudiada mediante el uso de un radiotelescopio sintonizado en 21 centímetros o en 1420.4 MHz. Claro, la explicación física de las líneas de emisión espectral en las diferentes regiones del universo es en general
bastante complicada a causa de que están esas explicaciones, esos conceptos físicos, esos formalismos matemáticos pertenecen al mundo de la física cuántica. Citemos como ejemplo en pocos renglones y de la manera más sencilla posible la producción en 18 centímetros. ¿Sí? La línea de emisión en 18 centímetros del hidroxilo H es producida en una transición entre estructuras hiperfinas de los dos niveles correspondientes al doblete lambda, de los estados de mínima energía electrónica, rotatoria y vibratoria de la molécula OH. Entonces observen bien que no es fácil. La más simple podría estar siendo la del hidrógeno. Y está estrechamente relacionado con el hecho de que el átomo de hidrógeno sea el más simple de la naturaleza. Un protón y un electrón. En la medida en que los átomos van siendo con un mayor número de partículas, las transiciones entre los diversos estados van siendo cada vez más complicadas y la explicación física, es decir, la explicación conceptual y matemática de estos fenómenos, de la producción de estas líneas de emisión, va siendo cada vez más complicada. Entonces, ¿qué magnitudes físicas son inferidas desde las observaciones? En la gráfica tenemos una región del espectro obtenido observando en la banda de 21 centímetros, o equivalentemente 1667 MHz. Pero cuando hablamos de la banda, el radiotelescopio está sintonizado en una banda, en un ancho de banda, que puede ir fácilmente desde los 1665 MHz hasta los 1669 MHz. Las máquinas más modernas, las máquinas que han sido implementadas más recientemente, es decir, los radiotelescopios más modernos, permiten a través de la electrónica de última generación cerrar cada vez más esa banda, es decir, obtener lo que coloquialmente podríamos llamar una sintonización en pasalíneas, ya ni siquiera en pasabandas, sino en pasalíneas. Esa sintonización cada vez más estrecha, como lo dijimos así coloquialmente, un pasalíneas, se hace necesaria porque observar en estas regiones se requiere mucha resolución y se requiere una precisión muy elevada. O sea, son observaciones muy exigentes. Sin embargo, aún con viejos radiotelescopios, con un ancho de banda mayor, pues lo que se hace es observar en toda la banda y seleccionar concretamente la línea de emisión, como se observa en esta gráfica. La línea de emisión, que a bajas resoluciones es una, lo veríamos como una línea, aquí se ve de esta manera, es porque ya ha sido procesada, ampliada, especificada, entonces se observa ya de manera muy realística la línea de 18 centímetros de las transiciones del OH. Entonces seleccionamos, claro, ¿cómo se hace esto? Ah, bueno, hay software para hacerlo. Se puede hacer, por ejemplo, con una readecuación del MIDAS o del IRAF, o si no, hay software radioastronómico, por ejemplo, como el RadioSky. Se hace en Python también, ahora modernamente. Entonces se hace todo el proceso de reducción del espectro a lo largo de la banda y se selecciona y se extrae la línea de emisión, como lo muestra aquí esta gráfica. Realmente esta gráfica es el resultado último de ese proceso computacional bastante arduo, bastante dispensioso, por decirlo así. Y desde este espectro ya, computacionalmente, trabajando en el computador,
se infieren y se calculan las magnitudes físicas fundamentales para hacer el estudio. Por ejemplo, en el caso de querer saber cuánto OH produce todos esos fenómenos de sublimación de la superficie del núcleo cometario y la consecuente formación de la atmósfera cometaria o coma, entonces queremos saber esa producción. Y para hacer esa producción se tiene que tener el espectro de potencia, que en el caso radioastronómico se acostumbra a graficar el flujo en Millijansky, o sea, la magnitud del vector de Poynting en función de la velocidad, pero que es una velocidad que depende funcionalmente del dominio de la longitud de onda o del dominio de la frecuencia. Pero se acostumbra así para poder deducir directamente a mitad de ancho de banda la velocidad de expansión de los gases en la coma. ¿Y qué magnitudes? Vamos a mirar en la diapositiva. Antes queremos aclarar que la línea sólida implica entonces la línea de emisión en 18 centímetros proveniente del núcleo cometario y la punteada proveniente de la coma. Y entonces surge una pregunta: oiga, ¿y cómo, qué pasa ahí? ¿Cómo se aseguran de que la línea sólida es la proveniente del núcleo y por qué es más grande que la proveniente de la coma? Y entonces la respuesta, digamos, un poco rápida, porque es una pregunta cuya respuesta también es bastante compleja, pero digámoslo de manera sencilla. Es mayor la línea de emisión en 18 centímetros proveniente del núcleo, porque el núcleo finalmente termina reflejando los fotones de 1667 MHz producidos en la misma atmósfera cometaria y reflejados nuevamente, y ese alto porcentaje que pasan por el medio de la atmósfera cometaria y que se pueden captar después de su largo viaje en los radiotelescopios terrestres. Y la proveniente de la coma pues es un poco menor, porque obviamente es la de los fotones de radiación electromagnética que se dirigen directamente desde la atmósfera cometaria en ese haz que precisamente cae en el haz del telescopio, del radiotelescopio. Y bueno, ¿y qué se calculan con este espectro? Y con su posterior inversión, ¿no? El espectro se invierte cada cierto delta de tiempo. Entonces, ¿qué se calcula? Para decir qué magnitudes se calculan, vamos a utilizar entonces directamente una ecuación proveniente de toda una estadística cuántica y que tenemos acá una ecuación que podríamos llamar al estilo de la computación como la ecuacioncita del usuario final, pero es una ecuación muy compleja. Entonces esta ecuación nos permite calcular la tasa de producción de OH en moléculas por segundo. Y esta tasa de producción de OH en moléculas por segundo depende de quién. Miremos de quién depende. Vamos a mirar aquí de quién depende. Depende de esta magnitud simbolizada por S sub nu. ¿Y quién es S sub nu? Es la magnitud del vector de Poynting. ¿Y cómo se infiere o qué es en el espectro? Es el área bajo la curva de la línea de emisión. Entonces, computacionalmente, claro, se aplican una serie de técnicas computacionales que están soportadas sobre toda una argumentación conceptual y matemática para calcular esta área bajo la curva. Y esa área bajo la curva corresponde entonces a la magnitud del vector de Poynting. Luego 4pi delta. Delta es
la distancia cometa-Tierra. Precisamente no se obtiene con el radiotelescopio. Delta, pues, es la distancia cometa-Tierra, y la distancia cometa-Tierra se calcula utilizando las ecuaciones fundamentales de la mecánica celeste, y para calcularla utilizando las ecuaciones básicas de la mecánica celeste se tienen que hacer observaciones en el visible, astrométricas, o sea, con imágenes de telescopios en el visible, se obtiene la posición en ascensión, recta, declinación y el tiempo en que se tomó esa imagen, y con mínimo 3 observaciones se obtiene la distancia cometa-Tierra. O sea, es un problema básico de la mecánica celeste, y en últimas, transferida a la observación, es entonces la fotometría, concretamente la astrometría. Bueno, esta es una magnitud que nos está infiriendo desde el espectro. Bueno, ¿qué sigue? La velocidad máxima de expansión de los gases. Así, es así se obtiene el espectro. Utilizando Python, o utilizando el radio Sky, o utilizando IRAF debidamente acondicionado para hacer esos cálculos con el espectro en FHWM, y se calcula entonces la velocidad, la rapidez de expansión de los gases en la atmósfera cometaria. Bueno, ¿qué más viene por acá? NU, la frecuencia de la radiación electromagnética. La frecuencia, la línea de emisión, la frecuencia correspondiente a esa línea de emisión del OH, que en realidad corresponde a quién, corresponde a 1667 MHz. El coeficiente de Einstein asociado al OH es un coeficiente del orden de 8 por 10 a la menos 10, segundo a la menos 1, que pues obviamente está relacionado con un tiempo de vida media del nivel superior, que sería del orden como de 1.25 por 10 a la 10, y que corresponde a un tiempo de 3.396 años. Es el tiempo de vida media. Sin embargo, tenemos que aclarar, son eventos que ocurren en el espacio interplanetario. El factor de inversión se determina con las observaciones directas y las observaciones del espectro invertido. Entonces es el factor de inversión desde el estado fundamental del estado de los dobletes lambda. La constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin, hay una magnitud que es asociada con una física fundamental cometaria que se ha venido introduciendo hace apenas una década y media, dos décadas, la temperatura de fondo cometario. Entonces, la temperatura de fondo cometario es prácticamente un cálculo basado en la teoría de radiación de cuerpo negro de Planck, y por lo tanto es esa temperatura de fondo, es la temperatura asociada a la radiación térmica emitida por el conjunto de cometas del sistema solar cuando ese conjunto de cometas del sistema solar lo consideramos como un cuerpo negro. Y entonces esa temperatura de fondo cometario es del orden de 3.3 grados Kelvin. Sin embargo, sería bueno tratar este problema de cómo se calcula la temperatura de fondo cometario en una conferencia, porque es un tema bien interesante. Sería algo así como la base fundamental para iniciar a hablar de una cosmogonía cometaria.
Bueno, está la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas, que se toma como el valor 299 punto no sé qué, bueno, es la que aproximamos a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o lo que se conoce coloquialmente como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero que para efectos de calcular se toma la constante tal cual. Bueno, esta F sub nu, ¿quién es? Es el peso estadístico del nivel superior, un cálculo basado en la estadística cuántica, correspondiente al nivel superior del estado excitado del OH, y finalmente el tiempo de vida medio de la molécula OH. Pero en realidad los que se miden, los que se pueden determinar indirectamente o inferir desde el espectro, entonces son el factor de inversión, la rapidez o velocidad máxima de expansión de los gases en la coma, la frecuencia de la radiación electromagnética y el peso estadístico del nivel superior. Ah, bueno, y por último, la magnitud del vector de Poynting. Las que están marcadas con las flechas azules son las magnitudes que se infieren directamente desde los espectros de la radiación electromagnética en la línea de visión especificada, por ejemplo, en este caso 1667 MHz. Bueno, y entonces ahora hablemos de las máquinas de la radioastronomía cometaria que sirven para hacer radioastronomía cometaria, es decir, para explorar los fenómenos cometarios en sus correspondientes frecuencias o longitudes de onda de la radiación electromagnética que se puede observar emitida desde estos espectros, desde estos objetos helados del sistema solar. Entonces está el telescopio de Arecibo, el radiotelescopio de Arecibo, 43 metros de diámetro. Lastimosamente no está funcionando a causa del accidente que condujo a la caída de este mástil. Y claro, es un mástil supremamente alto, pesado. Terminó destruyendo gran parte de la infraestructura de esta gran máquina de observación radioastronómica. Pero sin embargo, mencionémosla. Se opera muy bien, u operó muy bien, sintonizada a 18 centímetros. O sea, para explorar la tasa de producción de OH y a partir de ella incluso se puede inferir la tasa de producción de agua, ya que el OH proviene de la disociación del agua. H2O disociada en OH más H, entonces se puede explorar no solamente la tasa de producción del hidroxilo OH, sino también inferir, estimar la tasa de producción del agua, que en los últimos años se ha logrado una muy buena precisión por este método, a pesar de que ya con las nuevas máquinas de observación científica se puede explorar la tasa de producción de agua en otras frecuencias de radiación electromagnética, entre otras en el orden de los gigahertz. También esta máquina trabajó muy bien sintonizada en 21 centímetros, o sea, para explorar el hidrógeno neutro, no solamente en los cometas, en el medio interplanetario, en las atmósferas estelares, en las atmósferas planetarias, en el medio galáctico, en el medio intergaláctico, bueno, pero particularmente en la astronomía cometaria, pues en 18 centímetros y en 21 centímetros. Nancy, el también legendario radiotelescopio francés, situado en las vecindades, no tan inmediatas, pero en la región de París, la capital de Francia. Se puede sintonizar en 21 centímetros también, para el hidrógeno neutro. Se puede sintonizar en 18 centímetros,
Es un radiotelescopio muy usado por la comunidad de radioastrónomos y particularmente de quienes hacen radioastronomía cometaria. El también legendario y maravilloso Jessler Maxwell Telescope se puede sintonizar en 2.7 milímetros para explorar el monóxido de carbono, la tasa de producción de monóxido de carbono en los cometas. También, pues obviamente, fuera del contexto de la ciencia cometaria, pues sirve para hacer mapas de monóxido de carbono en la galaxia, mapas de monóxido de carbono en el sistema solar, en las vecindades planetarias, bueno, etc. También a nivel cometario se puede sintonizar en 3.3 milímetros para explorar el HCN, o sea, el cianuro de hidrógeno, a una longitud de onda de 3.3 milímetros. Otra máquina espectacular, el radiotelescopio de Caltech, o como se denomina el Caltech Submillimeter Observatory, también se sintoniza en 3.3 milímetros para el HCN o para el metanol, el CH3OH, en una longitud de onda de 2.8 milímetros. Maravillosa máquina, el radiotelescopio de Caltech. El radiotelescopio, el Keck Peak Telescope, poco desconocido, no es muy popular, pero posee una antena de 12 metros de diámetro y se puede sintonizar también en 3.3 milímetros y también en 2.8 milímetros. Medicina Telescope, el gran radio de Bolonia, de la Italia, 32 metros de diámetro. Se puede sintonizar en 1.3 centímetros para estudiar la producción de amoníaco a una longitud de onda de 1.3 centímetros desde Italia. El Max Planck, el radiotelescopio de Effelsberg en la Alemania, uno de los más grandes radiotelescopios de este tipo, 100 metros de diámetro, se puede sintonizar también en 1.3 centímetros. El gran arreglo de radiotelescopios de Australia, sintonizado también en 3.3 milímetros y en 2.8 milímetros. Para estudiar las respectivas tasas de producción de HCN y de CH3OH. El IRAM, ese se puede sintonizar también en las mismas frecuencias. Es un gran radiotelescopio de 30 metros de diámetro con un hardware moderno a nivel de electrónica y de computación. Atacama, pues es un complejo, esto ya no es un radiotelescopio, es un gran complejo de observación radioastronómica y que opera en múltiples longitudes de onda, es un instrumento multilongitud de onda, y que la comunidad científica de la ciencia cometaria aspira a tener adecuados tiempos de observación para poder utilizar estas máquinas para la observación cometaria y estudiar la producción de los diversos materiales en la atmósfera cometaria y poder entonces ir perfeccionando los modelos de atmósferas cometarias, los modelos de sublimación y en general los modelos de actividad y evolución de los núcleos cometarios. Y el gran arreglo del kilómetro cuadrado que se distribuye entre África y la Australia,
también son grandes complejos de observación radioastronómica y son instrumentos multilongitud de onda. Y, por último, la comunidad de astrónomos de cometas aspira a que en el futuro se pueda utilizar el gran arreglo Event Horizon Telescope, que sirvió para la construcción de la primera imagen de un agujero negro, que se pueda utilizar este Event Horizon Telescope en la observación radioastronómica para continuar una profundización mayor de los modelos numéricos de evolución del núcleo cometario. Entonces, muy amables por su asistencia, y ahora me les voy a despedir, permítanmelo hacerlo. Permítanme despedirme de una manera particular, contándoles que la misma alegría y pasión que me producen los cometas, aproximadamente esa misma alegría me produce escuchar una milonga, y por eso me voy a despedir así, de esa manera. Celebrar de una manera muy especial nuestra pasión por la física de cometas.